la cultura de nuestra región llevan adelante un programa de descentralización de talleres llevándolos a los barrios. Hoy Enfoque Regional te propone conocer sobre este tema. En las Casas de la Cultura se realizan diversos cursos y talleres del área de educación no formal de la Dirección de Cultura de la Comuna Canaria, propuestas que desde el año pasado se llevaron a las centralidades y locales de comisiones barriales. Acá en la ciudad de Las Piedras particularmente se ha dado mucho el tema de la descentralización de los cursos. Los profesores van a centros de barrio, bueno, locales de comisiones barriales, donde se brindan los cursos. El objetivo, en verdad, es el mayor acceso, en realidad, de la gente a los cursos, ¿no? Muchas veces se centraliza y, yo qué sé, tenemos cursos desde en Corfrisa, en Pilarica, en Pueblo Nuevo, en Barrio Obelisco. Entonces, gente a veces que por motivos de tiempo, desplazamiento, boletos, lo que quiera llamarle, no accede al centro, a la Casa de la Cultura. Entonces, bueno, la idea es poder generalizar el acceso a dichos cursos, ¿no? En el municipio de Las Piedras es donde más éxito ha alcanzado la descentralización de los cursos. Actualmente son 958 los estudiantes que participan de la variada oferta educativa que abarca idiomas, música, oficios, artes y artesanías, entre otros. Yo ya hace 3 años con este que vengo. ¿Y a la familia también le gusta? Sí, a la familia le gusta. Me hacen hacerle casi siempre algún arreglo, alguna cosa siempre estoy haciendo para ellos, sí. ¿El grupo de compañeras? Excelente, la verdad que todo es excelente. Estoy haciendo un tapado. Sí, estoy realizando un tapado. ¿Se ha confeccionado varias prendas para usted, para su familia? Sí, he confeccionado, sí. Poleras, chaleco, campera, deportivo, pantalón deportivo, sí, varias cosas. Como la descentralización, en realidad no solamente, no es desconcentrar los cursos, o sea que estén en diversos barrios y bueno, como islas, sino como el trabajo igual en conjunto desde el área. Que una cosa me parece como súper interesante que se da, el intercambio que hay entre estudiantes, no solo de acá de Las Piedras, ¿no? Y de distintos barrios. Los profesores muchas veces, son los mismos y generan encuentros, o entre también las áreas de trabajo, y si no, ellos mismos con sus grupos. Quienes estén interesados en participar pueden acercarse en cualquier momento del año a los cursos y talleres, ya que el objetivo es educar y no seguir una currícula estricta. Mientras continuamos recorriendo juntos los distintos talleres, los invitamos a conocer otra información en las siguientes carteleras. Culmina este reporte diario de Enfoque Regional en el que juntos disfrutamos de la llegada de la cultura a todos los barrios. Antes de irnos, te invitamos a visitar Enfoque Regional TV en Facebook y YouTube. Y mañana reencontrarnos en este espacio en el que juntos recorremos nuestra región.